Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Ya estamos aquí, estamos en Dejes TV, porque Dejes TV te va aprendiendo y estamos con unas niñas muy simpáticas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 114. De las 114, ellas están para platicar con nosotros del Día Internacional de... La felicidad. La felicidad, y empezamos la charla justamente con risas. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Escuchar a las señoritas de secundarias técnicas, risueñas, platicando de qué trata este tema. Pero las vamos a presentar de una en una, de este lado primero. ¿Me vas a decir tu nombre y de qué escuela vienes, por favor? Yo me llamo Cecilia Jiménez y vengo de la 114. Exactamente. Ahora, Cecilia, pásale por favor a tu compañera que está junto a ti. Yo me llamo Brenda Paricio y vengo de la 114. ¿Y después la señorita? Yo me llamo Jessica Ramírez y vengo de la 114. ¿Y después? Yo soy Anaí López y también vengo de la 114. Pero vean ustedes cómo juegan con el micrófono, así, así, así. Yo soy Karen Castillo y vengo de la 114. Y de todos, Karen es la más seria. Oigan, fíjense que ahorita que venía me dijeron, César Vaz, te toca platicar con estas señoritas sobre el Día Internacional de la Felicidad. Y yo me puse a pensar, muy serio como soy. ¿Sí se ve? ¿Qué es eso de la felicidad? ¿Por qué necesita un día especial? ¿La felicidad es importante para las personas? A ver, díganme, ¿con qué vamos a empezar en esta charla? ¿Quién va a decir yo? Nadie va a decir que yo. Bueno, vamos a darle la palabra a Brenda. Ok, Brenda, ¿de qué trata eso del Día Internacional de la Felicidad? A ver, ponte un micrófono así. De ser felices este día. De ser felices este día, ¿por qué? Porque es importante. Bueno, ¿por qué es importante la felicidad? Porque es necesario. Es necesaria la felicidad. Jessica, ¿tú qué opinas de la felicidad? Pues que sí es algo necesario, porque todas las personas siempre debemos de darle una sonrisa a la vida, ¿no? ¿Y tiene algo que ver con que sea el Día Internacional de la Felicidad con la primavera? A ver, pásale por favor. Yo digo que no, porque no depende de una fecha, sino de que todos los días seamos felices, ¿no? Sí, ¿a quién se le ocurrió la idea del Día Internacional de la Felicidad? A ver. A la ONU. A la ONU. A ver, ¿cuándo? En 2012, porque bueno, principalmente su motivo era olvidar las guerras, porque en esa había, bueno, sigue habiendo guerras, uh-huh. Y para olvidarlas me hicieron el Día Internacional de la Felicidad, que es el 20 de marzo. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para evitar que ocurran guerras, ¿ok? ¿Y ustedes qué opinan de eso? ¿Será un buen camino hacer que la gente sea feliz para que no haya guerras? A ver, Ceci. Pues yo digo que sí, porque siempre es bueno ser felices y sonreír y llevarnos bien nosotros mismos como seres humanos, y para que haya bienestar entre todos. Oye, pero como que le estamos dando la vuelta a las ramas del árbol. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se vive siendo felices? ¿Se puede? ¿Ustedes son felices? ¿Qué es la felicidad? Pues es sonreír ante los problemas, pero
por tu misma cuestión, o sea, que nadie te esfuerce a sonreír, que realmente estás feliz dentro de ti y que sí lo sientes y esa es tu felicidad, ¿no? Sin importar los demás. ¿Cómo podrías decir tú, Brenda, que estás feliz? ¿Sonriendo? Eso es una forma de manifestarlo, pero alguien que no está sonriendo no sería una persona necesariamente amargada, digamos. Si yo no sonrío y pongo mi cara seria, ¿no sería yo una persona feliz? O cuando menos no lo podría manifestar. A ver, quiero preguntarle a Jessica, porque ella está como que se muere de la risa, quiere platicar de eso. Ah, pues yo digo que sí, no es necesariamente que las personas que estén serias no quiere decir que estén felices, sino pues que simplemente ellos quieren como que guardarse lo que sienten, o a veces sí lo demuestran de una forma como, no sé, haciendo chistes. Haciendo chistes. Ustedes vienen muy risueñas el día de hoy. Quiero preguntarles eso precisamente. La felicidad se puede manifestar, de hecho casi es inevitable que se manifieste. La persona que es feliz va feliz por la vida y va demostrando su felicidad y sus relaciones son buenas. ¿Ustedes cómo lo construyen su felicidad? ¿Es propósito de sus escuelas que ustedes desarrollen felicidad con su profesor de orientación cívica y ética, por ejemplo, de formación cívica y ética, de FOSE? A ver, Cecilia quiere platicar. Yo digo que sí, porque... A ver, acércate al micrófono para que te escuchen. Siempre es importante demostrarlo en todo momento, ¿no? Con cualquier cosa y ser feliz con lo que uno tiene, valorar las cosas con las que uno tiene para poder ser feliz. Muy bien, por ahí vamos a empezar a sacar ideas. La felicidad es una condición en la que nos encontramos respecto a las cosas que tenemos y la persona que somos. Hay que ser en alguna medida agradecidos con lo que tenemos y aprovecharlo y disfrutarlo. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema con lo que tiene y con lo que no tiene? ¿Que se sienta disgusto? ¿No? A ver, se los voy a poner así, un tema difícil. Ustedes ahorita que son señoritas, que están en tercero de secundaria, ya se van a la preparatoria, CCH, vocacional, lo que sea, piensen en una expectativa, algo que quieren hacer y que no lo tienen ahorita. ¿Qué les provoca? ¿Insatisfacción? ¿Infelicidad? Es decir, no lo tienen ahorita porque apenas van a llegar a eso. Ya empezamos a ver cómo se genera en ellas esa duda. ¿Verdad? A ver. Aquí hay una. En vez de preocuparme así de nervios, algo así, me produce entusiasmo para poder lograrlo. Y porque yo en verdad sí lo quiero, entonces yo en vez de preocuparme, me entusiasmo y... Pero entonces ahí ya tienes un reto. Pero es un reto que parte de lo que eres, no de lo que no tienes. Es una buena observación eso que vemos allí. Perdón, me están diciendo que tenemos chat y yo no, ya me puedo seguir platicando, pero chat quiere platicar también. Así es, aquí tenemos ya a Juan de la 105, a Ricardo en la 107, a Manuel en la 113 y la técnica 56. Y nos dice Ricardo que para él la felicidad es la forma de expresar muchos sentimientos como excitación, alegría, etcétera. Y Juan le está deseando feliz día a todos, también a las chicas que están aquí con nosotros hoy en DGSTV. Y bueno, quisiera compartirles lo que hay en el portal de la ONU sobre el Día Internacional de la Felicidad. Dice el secretario general Ban Ki-moon: deseo a todos los habitantes del mundo un muy feliz Día Internacional de la Felicidad. La búsqueda de la felicidad es una cuestión seria. Uno de los principales fines de las Naciones Unidas es que toda la familia humana sea feliz. Y está proponiendo en las redes sociales este hashtag Happy Sounds Like, que en español dice sé feliz. Y pues está diciendo que pueden compartirlo en el Twitter y en las redes sociales. Vale. Para que sea algo mundial. Se presta esto de la felicidad a una serie de reflexiones que van de lo social, lo filosófico, incluso lo religioso. Una buena pregunta que nos hacemos constantemente quienes ya tenemos un poquito de tiempo navegando es ¿para qué viene uno al mundo? ¿No? ¿Para qué viene uno al mundo si no es a ser feliz? Porque si llegas a estar así tristeando y amargarle la vida a los demás, pues como que no va, como que no va. Y eso de la felicidad es indudablemente un asunto muy personal.
se construye en cada uno de ustedes y se refleja en su relación con los otros, ¿no? En su relación con ustedes, ustedes que veo que están amigas, que se llevan muy bien, cómo comparten ese sentimiento que se van construyendo cada una de ustedes. Brenda, ¿cómo le compartes a Cecilia la felicidad que estás construyendo de tu propio ser? Llevándome bien con ella. Llevándote bien con ella, importante. ¿Qué es llevarte bien con ella? Me sonó el teléfono. Cocas. Ya está. A ver. Tratarla bien. Tratarla bien. ¿Qué más? Confiar en ella. Confianza. Tiene que ver mucho la confianza. ¿Qué más? A ver, Brenda. Son muchas cosas así como difíciles. Son como difíciles. Pero, vamos a llamar, ¿cómo se llama usted? ¿Usted? ¿No? No, pregúntale a Karen. Karen, bueno, vamos a preguntarle a la más seria de todas, porque ella tiene una actitud muy seria. ¿Cómo construyes esa felicidad con tus otras amigas? Pues, como cuando nos pasa algo así muy bonito, uh-huh, y les decimos, ay, es que me pasó esto, bien emocionada, y ellos dicen, ah, qué bonito, y empiezan a gritar así como locas. Se ponen entonces... Comparten su felicidad, comparten sus emociones. Es un asunto que sí es interno, pero tiene que ver con la relación con las demás personas. Y tiene que ver también con la satisfacción que tienen sobre sus propios atributos, de las cosas que tienen, que les gusta que puedan compartir con los demás. Que haga la felicidad un asunto que sea disfrutable entre ustedes y con los demás. Sería que a mí me gusta mucho la electrónica y en este caso con Cecilia he compartido muchos momentos lindos porque hemos ido a conciertos. ¿Les y gusta? La electrónica, la música electrónica. Yo estaba pensando en un tablero de... Okay. No, la música. Ok, les gusta la música electrónica, perdón, es que son códigos que uno está aprendiendo. A ver, entonces, ¿con Jessica te gusta? No, con Cecilia he con compartido Cecilia. Varios momentos. Ajá. Con Cecilia. Cecilia, ¿a ti te gusta la música electrónica? Sí. ¿Qué les gusta de la música electrónica? ¿El beat, el ritmo, qué? Pues todo el ambiente, la música, los sonidos, todo, es muy bueno. Entonces tienen la posibilidad de compartir esas experiencias. Sí. A ver, y Brenda y Jessica, que son de las más serias, que me digan. ¿Sí? No, pues yo con Brenda pues he compartido momentos así de risa en clases que pues estamos diciendo puras tonterías y o sea nos reímos por todo. ¿Y se ríen por todo? Sí. Entonces como ahorita que están risa, ¿no? Sí. Oigan, pero investigaron eso sobre el Día Internacional de la Felicidad en lo de la ONU. ¿Hay algún indicador que funcione para pensar que la felicidad o la búsqueda de la felicidad ayude a que la gente y las sociedades se lleven mejor? Pues yo digo que sí, que por algo lo crearon el día, ¿no? Por algo lo crearon. Sí. Es importante la felicidad entonces. Así exacto. Es. ¿Y cómo lo promoverían en su escuela? Porque ahora tenemos que pensar, así como que en círculos concéntricos, primero ustedes, sus amigas y luego su escuela. Pues yo lo promovería en mi escuela llevándome bien con todos mis amigos, conviviendo, haciendo así actividades, siendo interactivos con uno mismo y pues aconsejándose. Confianza, el uno teniendo con el confianza. Otro. Tiene confianza, como lo decía Brenda. A ver, pero es importante. Cuando es una cosa personal, asumen el compromiso cada uno de ustedes. Cuando es un asunto entre compañeras, entre amigas, es una cosa muy todavía íntima, porque lo hacen de cada uno de ustedes. Pero en la medida que se va abriendo, se va convirtiendo en un asunto que debe de tomar acciones concretas. ¿Qué harían para que en su escuela la felicidad fuera, digámoslo, una política? Vamos a lograr que nuestros compañeros, en el caso de ustedes, nuestros alumnos, en el caso de los profesores, y en el caso de los papás, nuestros hijos, logren felicidad. Tiene que ver no solamente con que estén bien aquí adentro, sino que estén bien también en las demás cosas. ¿Qué son las cosas que nos pueden dar infelicidad, por ejemplo? Para ir pensando esto. ¿Los problemas en familia?
¿Los problemas en familia nos pueden provocar infelicidad? Sí. ¿Qué más? Porque sí, ya vamos a ir pensando cómo promover la felicidad. Problemas en familia nos provocan infelicidad. ¿Qué más nos provoca infelicidad? Tal vez que no tengamos algo en común con otra persona. Eso podría ser, que tengamos diferencias con las personas, ¿no? Que nos sintamos como incómodos. Ok, vamos a pensar por ahí, una idea. Los problemas en familia y que no nos identificamos con los demás. ¿Qué otra cosa nos podría provocar infelicidad? Karen quiere decir algo. Ay, es que no sé. ¿No sabes qué? No me acuerdo. Ok. ¿No? Bueno, las calificaciones o algo así. Las calificaciones a lo mejor nos provoca infelicidad, que nosotros no hemos podido a lo mejor alcanzar los retos. Ajá. O que nos han dicho no lo hiciste bien. ¿No? Eso te provoca infelicidad. Vamos a quedarnos con tres cosas ahorita para poder ir resolviendo un poquito. Los problemas en familia. ¿Cómo podríamos hacer para que los problemas que hay en familia no nos provoquen infelicidad? Tal vez con la comunicación. Comunicación, ¿no? Bueno, pensar cuáles son los problemas que tiene la familia. Pues la confianza entre padres e hijos y un matrimonio, ¿no? Eso es una buena opción. Un asunto de relación entre padres, hijos y el matrimonio mismo. Cuando los matrimonios tienen problemas y los hijos tienen problemas con los papás, pues no hay una situación de felicidad, no se sienten a gusto. ¿Qué propondrían para que su escuela ayudara para que los problemas de familia no les afecten y ustedes puedan ser o lograr ciertos grados de felicidad? ¿Qué podría hacer la escuela? Darles como una plática a los padres para pues evitar esos problemas que puedan afectarnos a nosotros. Muy bien, excelente respuesta, ¿vieron? ¿La escuela puede hacer algo? Sí, dar pláticas con los padres para que vean que su relación familiar influye en el estado de ánimo de sus hijos, que para nosotros son nuestros alumnos. ¿Eh? Primer punto, ya lo resolvimos. El siguiente. ¿Qué tal si hablamos de la incomodidad que tenemos con otras personas? Porque no nos comprendemos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Exigirle que se parezca a nosotros o nosotros darnos oportunidad de conocerlo? Darnos la oportunidad de conocer a las otras personas e interactuar con ellos. Muy bien, ¿qué otra cosa? Pues sería olvidar las diferencias. A ver, un poquito. Las diferencias difícilmente se pueden olvidar. Lo que sí podemos hacer es aprender a vivir con ello. Y eso es algo que nos enseñan mucho los profesores de formación cívica y ética. Pero ya me están jalando las orejas. Vamos a pasar un video sobre la importancia de este día y después regresamos con esa otra cosa que les preocupa mucho a los chavos de secundaria, que no se sienten bien cuando sacan malas calificaciones. Y eso sí les puede provocar infelicidad. Más o menos, ¿verdad? Bueno, pasamos con el video y yo me callo. Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué es la felicidad? No es un estado físico o estático de la mente. Se compone por placer físico, ausencia de emociones negativas y satisfacción en nuestra vida. ¿Qué compra la felicidad? Una investigación comprobó que la satisfacción que nos brindan las cosas materiales solo dura hasta que los demás sean capaces de adquirirlo. La curva de la felicidad. Algunos investigadores piensan que seguimos una curva de la felicidad en forma de letra U. Suele ser muy alta en la juventud. Entre los 40 y los 50 años se va al suelo. Después de los 50 años, vuelve a levantarse. Los países más felices. Cada 2 años se publica el índice de felicidad en el planeta. Este se mide por bienestar, esperanza de vida y huella ecológica. Entre los países más felices están Costa Rica, Vietnam, Colombia, Belice y El Salvador. ¿Qué les parece lo que acabamos de observar allí?
los datos que nos estaban dando, la felicidad no está en las cosas materiales, porque dura hasta que otros lo tienen. Y curiosamente, la felicidad tampoco está en los países que son más ricos, ¿no? Vimos que ahí, por ejemplo, Salvador, que son los países que tienen pues una pobreza endémica, se podría decir, desde hace mucho tiempo, son países muy felices. La felicidad no está en tener cosas. Y sin embargo, muchas personas en este mundo en el que estamos, nos esforzamos por adquirir felicidad adquiriendo cosas. ¿Quiénes de ustedes se sienten felices cuando tienen un aparato electrónico nuevo, cuando se compran zapatos nuevos, cuando tienen ropita nueva? ¿Quién de ustedes están felices en ese momento? Todas. ¿Todas? Todas. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no es felicidad, a lo mejor simplemente es alegría. Están alegres por ese chispazo que ocurre en ese momento. ¿Sale? Y quiero irme sobre el otro tema importante. ¿Qué les provoca cuando ustedes tienen malas calificaciones? Karen es la que propuso ese tema. A ver, Karen, cuando llega tu profesor de formación cívica y ética y te dice, ¿qué crees, Karen? Este bimestre vas a reprobar. Ah, pues me quedo así de, ay, ¿por qué? Es que no le eché ganas o algo así. O luego llegas a tu casa y te dicen tus papás, no, es que tus calificaciones las debes de mejorar y así. Y pues sí, como que te saca de onda y así de... Te saca de onda. ¿Y por qué te saca de onda? Pues porque es que... Porque te empiezan a decir, es que tú no le echaste ganas o qué fue lo que hiciste. Hay una recriminación. Ajá. Y yo así de, no, pues que sí le eché ganas, no entregas un trabajo. Y yo, no, pues por eso. Y así nos empiezan a decir. Ok. Ese sentimiento que te provoca no tener o cumplir con las expectativas del profesor y de los papás, te hace sentir incómoda. ¿Cómo podrías resolverlo? ¿Cómo crees que podrías brincar ese bache de insatisfacción para no sentirte así? Pues yo creo que estudiando un poco de las materias que me fallan o algo así, y pues lo que no le entiendo, pedirle a mis papás que me ayuden. Ok. En alguna otra cosa. Vamos a detenernos allí tantito, porque el propósito de esta pregunta no es asociar que tu felicidad está relacionada con que saques buenas calificaciones. Porque uno puede sacar muy buenas calificaciones y a lo mejor no es feliz. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero la felicidad entonces está en otro lugar. Está, y a lo mejor lo tenemos que identificar, en la relación que tienes con tu profesor y con tus padres, que te dicen, ¿qué crees, Cecilia? No aprobaste. Y entonces se ponen serios contigo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que te provoca esa sensación? ¿La calificación o que se pusieron serios contigo? Yo creo que las dos cosas. En primera, porque yo misma me decepciono de mis calificaciones. Y en otra, porque pues mis papás me dicen que por qué esa calificación, que yo voy a la escuela a echarle ganas y así. Ok, entonces hay una cosa aquí interesante. Jessica, estas tarjetas se me caen a cada rato. Jessica, es un caso perdido. Imagínate que un día llegas con tu papá y le dices, mira papá, saqué 3 en el examen, y que te felicitara. Uy, pues creo que yo me sentiría muy feliz, pero creo que tener un 3 en un examen también es algo malo, porque qué tal si un día llegas a presentar un examen ya serio y logras tener esos 3 aciertos o 3 puntos, entonces no puedes tener lo que tú quieres. Bueno, entonces nuestra felicidad está en relación con las expectativas que tenemos de lograr algo, con las personas con las que estamos alrededor, entonces se va construyendo adentro. Entonces ya ustedes lo ven, es un asunto un poco complicado. La felicidad sí es una cosa interior, pero también tiene que ver con las relaciones sociales que tenemos. Nos obliga a establecer parámetros para poder decir, para que la felicidad se logre, pues necesitamos hablar con nuestra familia, necesitamos que la escuela participe y necesitamos hacer varias cosas. Aunque es un asunto interior, sí tiene que ver con las otras personas con las cuales convivimos. Nos están mandando saludos y antes de que terminemos el programa, tengo que dejarlos hablar a ustedes. ¡Cállenme!
Así es, ya tenemos aquí muchos saludos. Ricardo dice que para él la diferencia en encontrar la felicidad es la actitud positiva con la que se ve la vida, y se ve que las chicas traen una actitud muy positiva. Juan dice, saludos a todos, feliz día de les está enviando saludos una de sus compañeras, Jessie, ya les está enviando saludos por aquí. Hola. Bueno, pues yo creo que la mejor forma de hablar de felicidad es precisamente manifestándola. Estas jovencitas que nos acompañaron hoy de la secundaria técnica número 114 están manifestando con su actitud que tienen algo muy bonito adentro y lo están compartiendo con nosotros. Ojalá mantengan esa actitud y esa alegría de aquí en adelante y siempre. Y cuando vean otra vez este video por internet, se acuerden que nos la pasamos muy bonito. Sí. Antes de irnos, ¿quiere mandarle saludo a alguien? ¿De verdad que no? Bueno, yo sí le voy a mandar saludo a mi mamá. Y sí, por favor, salúdenme. Yo estoy saludando a mi mamá. ¿Ustedes no quieren saludar a su mamá? ¿No? Hola, mamá. Y hola, mamá. A sus amigos de la escuela. André, pues a los de tercero. Karen quiere saludar a los de tercero. Pásale. Sí, ¿qué le hace? Bueno, hágale así, que tiene su mamá o su papá. Bueno, hágale así. No veas, papá, que va a mandar a saludos a mi novio. O a mi amigo. Ándale, pues. Bueno, un saludo para mis amigos, los del tercero J, que son el mejor grupo. Ok, para el tercero J, que es el mejor grupo. ¿Y después? Ay, no. ¿No quieres? El mismo grupo. El mismo grupo. Bueno, ¿no vas a saludar a nadie más? No. Ni hablar, la que se quedó con saludos para su mamá fui yo. Bueno, esto fue Nuestros Alumnos, un programa dedicado al Día Internacional de la Felicidad. Recuerden, la felicidad, aunque es un asunto muy personal, influye en la vida de todos y ojalá podamos hacernos una sociedad más feliz cada vez con mejor actitud. Yo soy César, el Sensei Medrano, estuvimos con las chicas de la secundaria técnica número 114. Nos vemos la próxima, hasta luego. Adiós. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.